Muy buenas tardes a toda la audiencia que se encuentra conectada en tantas partes del mundo: Argentina, Estados Unidos, Perú, Ecuador, México, Suiza y en especial a nuestra amada Amazonía en Colombia, en el Putumayo, Leticia, Caquetá, Guaviare. Mil gracias por estar conectados a la agenda de encuentros Pica Amazonía, el vuelo del agua. Continuamos en esta tarde de pedagogía ambiental, conociendo aún mejor a nuestra Amazonía, sus especies y biodiversidad desde una perspectiva científica, con la presentación del libro Animales de la Selva de Matabén, del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas INCHI, a quienes han sido también un aliado fundador de Pica Amazonía desde nuestra génesis con el Festival de Cine en el 2019 en el Putumayo, a la doctora Luz Marina Mantilla y su maravilloso equipo por estar acompañándonos en cada una de estas aventuras de poder llevar la voz de la selva a través del cine, la pedagogía ambiental y los diálogos ancestrales. Por eso este segmento estará moderado por Diana Mora, jefe de comunicaciones del Instituto Sinchi. Diana, bienvenida una vez más y bueno, nada, encantados de verdad, queremos aprovechar para darte las gracias a ti también, en especial por habernos acompañado en esta tercera aventura picamazónica. Claro que sí. William, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de estar en este nuestro último evento de presentación de novedades editoriales del Instituto Sinchi en la Maloca Ambiental de los Encuentros Pica Amazonía 2020, el vuelo del agua. Antes de empezar, pues quiero transmitirles un saludo muy especial de nuestra directora general, la doctora Luz Marina Mantilla Cárdenas. Gracias. Pues bueno, la gestación de estos proyectos editoriales, como hemos dicho en otras ocasiones, empieza pues mucho antes de lo que uno se imagina. Intervienen muchas personas, hay acuerdos con comunidades, investigación, viajes, participan una cantidad de actores, hay arte, hay tecnología. Y pues bueno, esta tarde vamos a tener la oportunidad de escuchar a los actores principales de esta obra, que son los autores de este libro de Animales de la Selva de Matabey. Voy a presentar a todos los que participaron. Empezamos entonces con Mariela Osorno. Mariela es investigadora del Instituto Sinchi, bióloga con maestría en biología, línea de ecología de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene experiencia en taxonomía y ecología de anfibios y reptiles y en trabajo con comunidades en proyectos ambientales con enfoque de investigación participativa. Hace parte del programa de Ecosistemas y Recursos Naturales y está a cargo del componente de fauna silvestre. Es curadora de la colección de anfibios del instituto. Darwin Morales es biólogo y magíster en ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, mastozoólogo, dedicado al estudio de la taxonomía, sistemática y ecología de pequeños mamíferos en Colombia. Es investigador del Instituto Sinchi para temáticas de biodiversidad. Natalia Tuesta es bióloga, máster en áreas en ciencias biología, línea de conservación y manejo de vida silvestre, con experiencia en ecología de poblaciones y proyectos de conservación y manejo de fauna silvestre in situ. Está vinculada desde 2013 como investigadora al Instituto Sinchi en el programa de Ecosistemas y Recursos Naturales en el grupo de fauna. Su investigación se centra en fauna de uso. Laurie Gutiérrez es bióloga de la Universidad Industrial de Santander con maestría en ecología de la Universidad Nacional de Colombia. Su principal interés es la ecología de los anfibios y se ha dedicado a estudiar la diversidad de estos anfibios en la Amazonía colombiana. José Rancés Caicedo Portilla es biólogo de la Universidad Industrial de Santander y magíster en ciencias biología, con énfasis en sistemática de la Universidad Nacional de Colombia. Su interés principal está en los reptiles, en temas de sistemática, taxonomía y patrones de distribución de lagartijas y serpientes. Es investigador del grupo de fauna y además es el curador de la colección de reptiles del instituto. Esteban Carrillo es biólogo con maestría en estudios amazónicos y tiene grandes intereses en temas antropológicos y lingüísticos. Ha trabajado con el Instituto Sinchi del Pilar Indígena de Visión Amazonía y del Ministerio de Ambiente en la Fundación Ennoyano, el Ministerio de Cultura y el Museo Etnográfico del Banco de la República en el Amazonas. Es fundador de la Asociación Colombiana de Ornitología y de varios grupos de observación de aves. Y tenemos un invitado muy especial, esperamos que alcance a llegar porque está viajando a Inírida, lo anuncio y esperemos que llegue, Eneido Fuentes Sánchez. Él es un indígena piaroa de la comunidad de La Urbana, Gran Resguardo de Matabén, es coordinador de turismo comunitario y desarrollo sostenible. También fue coordinador de la Asociación Comunitaria de Artesanos. Es editor de este libro que estamos presentando hoy,
coautor y traductor de varios capítulos. Participó además como expositor en el 5º Congreso Colombiano de Zoología que se desarrolló en Bogotá en 2018. Sin más, entonces, Mariela, todos estamos ya por cuenta de ustedes. Natalia, si quiere, comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Para nosotros en el Instituto Sinchi es un gusto estar compartiendo con ustedes hoy esta presentación del libro Animales de la Selva del Matabén, en Piaroa, Matabani, de Yo y Sotu. Siguiente, Natalia. Este libro fue publicado a finales del 2019. Siguiente, Natalia. Y es una construcción conjunta elaborada por el Instituto Sinchi, por el grupo de fauna que pertenece al programa Ecosistemas y Recursos Naturales, y las comunidades La Urbana, Piedra Pintada, Sarrapia, San Felipe y Pueblo Nuevo del Gran Resguardo Unificado Selva de Matabén, sector Matabén Fruta. Las comunidades mayoritariamente son de la etnia Piaroa. Dale, Natalia. Bueno, yo voy a hacer como una introducción para contarles a ustedes cómo llegamos a hacer este libro juntos, porque esta no era ni la, digamos, perspectiva inicialmente, ni nuestra, ni de las comunidades, pero este proceso se fue dando poco a poco, como les voy a contar. Dale, Nat. En el 2016, gracias a la Fundación Etnollano, a quien seguimos agradeciendo profundamente, Antonio Lobo Guerrero, el contacto que nos hizo con las comunidades de Matabén, del sector Matabén Fruta, tuvimos una primera reunión, estuvimos allí con Esteban y el Instituto Sinchi le contó a las comunidades cuál era su misión y qué era, digamos, cuál era nuestro interés en hacer un inventario biológico en los ecosistemas de la transición Orinoquía-Amazonía, en donde están asentadas dichas comunidades y es su territorio.
esta presentación y esta conversación que tuvimos con un público muy nutrido de todas las comunidades en la comunidad de Sarrapia tuvo muchos matices. Por un lado, las comunidades expresaron ampliamente, digamos, toda la experiencia que tenían en otros estudios que habían hecho con otras entidades, en qué temas a ellos les gustaría seguir profundizando. Y también tuvo toda una serie de manifestaciones de cómo ellos veían como la interacción entre las comunidades y las instituciones que no querían que pasara y cuáles eran sus expectativas frente a esa relación. Recuerdo mucho que una de las manifestaciones muy sentidas eran, o por lo menos que a nosotros nos llamó mucho la atención, era que querían una relación de largo plazo, que no fuera una relación inmediatista, digamos, no fuera una relación de ir un ratico, sacar información o colectar una información y no volver, sino que se generara una relación, digamos, equitativa de largo plazo donde pudiéramos todos aprender mucho más. Nosotros, por parte del Instituto Sinchi, les contamos, digamos, cuáles eran nuestras experiencias y nuestra visión desde el instituto de cómo era una participación que para nosotros habíamos visto que era bastante efectiva por parte de las comunidades en otras experiencias que habíamos tenido. Compartimos con ellos una serie de documentos y les contamos cómo habíamos trabajado en otros lados. Y en ese momento no hubo acuerdo, porque las comunidades querían quedarse con esos insumos que habíamos aportado en esa reunión y discutirlos internamente. Al poco tiempo llegó una comunicación al instituto comunicándonos oficialmente que habían llegado a un acuerdo y que sí querían que el inventario se hiciera en su territorio. Entonces eso nos llevó en junio de ese año 2016 a hacer el primer inventario. Ese inventario tuvo una particularidad para nosotros muy especial porque, digamos, fue muy participativo, digamos, tuvo una amplia participación en términos del número de personas que integraron el inventario. Digamos que eso no es lo particular porque normalmente pasa así, pero hubo un interés que para nosotros fue muy significativo de parte de cada uno de los participantes en las metodologías, en los hallazgos que íbamos haciendo cada día. Dale, Ana. Natalia. Al final de ese inventario, cuando ya terminamos, nosotros normalmente, digamos, como en el inventario participan unas personas de la comunidad, pero no toda la comunidad, digamos, puede ver lo que estamos trabajando todos los días. Al final siempre hacemos una reunión muy ampliada para que participen los niños, las niñas, los jóvenes, los mayores, para que puedan ver todo lo que se encontró en el territorio. Para eso aprovechamos las fotos que tomamos durante el trabajo. En esta ocasión, por supuesto, lo hicimos también y el cabildo, el señor Diógenes Fuentes, propuso que aprovecháramos el escenario para hacer una evaluación de los compromisos cumplidos tanto por ellos como por nosotros. Y también fue muy enriquecedor ver que todos quedábamos como muy satisfechos de saber que el inventario había suscitado un interés muy particular. Ese interés se manifestó de una manera muy clara el señor Juan Francisco Fuentes, que es el capitán de la comunidad de La Urbana, expresó la siguiente frase: este trabajo tan importante debe dejar algo para mostrar, que la gente sepa que acá hicimos este estudio. A esta voz se unieron los docentes de los colegios y de los colegios de los estudiantes mayores y de los más pequeñitos, manifestando que el trabajo se estaba convirtiendo en una herramienta muy importante para la educación escolar en lengua piaroa. Este aspecto a nosotros nos pareció fundamental, sobre todo porque, digamos, realmente contar con un instrumento, con una herramienta en el colegio para poder aprender y para poder interesarse y conocer las especies de fauna que están en el territorio de camino a la chagra, que se avistan desde la cancha de fútbol en la comunidad,
que los niños ven cuando salen al río, pues es muy significativo y casi que, digamos, uno podría decir que pocas experiencias lo logran, digamos, no hay muchas herramientas de este tipo en los colegios, digamos, tan específicas. Entonces, en diciembre de ese año, nosotros, como nos habíamos comprometido, mandamos a las comunidades, después de haber estudiado el material, mandamos a las comunidades un informe muy grande, muy gráfico, con unas fotos muy de buen tamaño para que también pues, pudiera ser visto con toda facilidad por las personas que puedan tener pues, problemas de visión. Digamos que fuera un documento muy llamativo. Y cuando enviamos esa comunicación, le propusimos a las comunidades entonces hacer un segundo inventario para ampliar como la información de la riqueza que tenía la biodiversidad del territorio, pero además les proponíamos ya, bueno, entonces para atender esta manifestación de Juan Francisco, del capitán y de los docentes, pues pensemos en una publicación. Esto fue aceptado por las comunidades y entonces llegamos otra vez en junio del año siguiente, en el 2017, de nuevo al territorio, a hacer el segundo inventario. Lamentablemente cogimos una época climática similar, no obstante ampliamos el inventario significativamente. Y en ese momento se inició entonces también la tarea de asignar, la tarea por parte de ellos, de las comunidades, de asignar sus nombres en Piaroa, los nombres de cada una de las especies, y para eso se aprovechó justamente los documentos del primer informe. Siguiente, Natalia. Bueno, y en el 2017 entonces hicimos la labor de asignación de nombres, digamos, esto fue en unos espacios autónomos, en las comunidades, los jóvenes tenían a cargo, digamos, toda la parte como de documentar el proceso, pero había consultas con los mayores, discusiones sobre qué nombres tenía cada especie, digamos, en fin, un trabajo muy amplio porque pues el documento tiene bastante, el territorio tiene bastantes especies registradas. Y nosotros por nuestro lado también entonces seguimos mirando qué habíamos encontrado en el segundo inventario para adicionar aquellas especies. Ya parte de esto, como esto se iba a convertir como en una herramienta para los colegios, para nosotros era muy importante que tuviera una información adicional más allá de los nombres y eran los aspectos ecológicos de cada una de las especies. Para eso nos diseñamos entre todos unos íconos que representaran, digamos, como las características ecológicas más importantes. Pero esto tiene una particularidad y es que no son las características ecológicas solamente como de lo que conocíamos de las especies en general, sino cómo las habíamos encontrado durante los inventarios. Por ejemplo, la categoría de si es abundante o es escasa es esa característica, pero durante los inventarios, es decir, si era una especie abundante en el inventario que hicimos o era escasa, en qué hábitat las habíamos encontrado, digamos, entonces seleccionamos todos los hábitats que podíamos, que habíamos vislumbrado y que habíamos visto en el territorio. Lo mismo los microhábitats, lo mismo si la especie era comestible o no era comestible. Para los murciélagos, por ejemplo, si era hematófaga o no era hematófaga, si eran nectarívoras o frugívoras. Y para las serpientes, un tema muy importante y es si era peligrosa o no revestía ningún peligro. Y además diseñamos unos iconos de tamaño porque una fotografía despista mucho. Entonces uno, un animal pequeño, pues lo ve casi que del mismo tamaño que un animal grande y no es posible reconocer esos tamaños fácilmente en una foto. Entonces también diseñamos estos iconos de tamaño que ustedes ven ahí. Siguiente, Natalia. Bueno, y en el año 2018, entonces, seguimos con los ajustes al documento. Esto eran, digamos, en unos correos, pues, de manera física, porque teníamos dificultades con la conectividad allá. Entonces, y esto se demoraba un poco porque, además, las comunidades tenían que discutir ampliamente si era uno u otro nombre, cómo se escribía, estandarizar un poco el tema entre ellos, y en el 2018, tal vez ustedes recuerden, hubo una inundación muy severa en esta zona de la Amazonía,
el río Orinoco, el Inírida y el Guaviare subieron excesivamente y las comunidades quedaron bajo el agua un tiempo muy prolongado. Entonces nosotros volvimos a la zona en ese momento y una de las discusiones más álgidas era, bueno, ¿qué le está pasando a la fauna que registramos y de las cuales las comunidades viven en un porcentaje muy alto, digamos, su fuente de proteína? Bueno, ¿qué está pasando con esa fauna en este momento? Entonces nos pidieron que en ese año también incluyéramos como una referencia a qué posibles efectos podría tener. Para esto recurrimos a trabajos hechos en otros sectores de la Amazonía por otros autores, porque pues nosotros no teníamos datos de largo aliento en la zona que le permitan a uno ver cuáles son las tendencias y la dinámica cuando un fenómeno de estos pasa. Dale, Nat. Bueno, acá yo le voy a ceder ya la palabra a mis compañeros, que les van a contar cada uno de los cómo se abordó cada uno de los temas de fauna. Entonces le doy el tema, la palabra a Esteban Carrillo, que lideró el componente de aves. Adelante, Esteban. Gracias, Mariela. Buenas tardes a todos. Entonces yo les voy a hablar sobre las aves. Afortunadamente las aves son un grupo pues que tiene una relación muy estrecha con los seres humanos. Las personas que hicimos este trabajo son todos los nombres que están escritos ahí abajo. Además de esto, pues hubo una participación muy amplia de toda la comunidad. Cuando uno está trabajando con esto y comienza a hablar con ellos sobre los nombres de las aves en sus lenguas, es una generalidad que eso es como miel para las abejas. Entonces comienzan a reunirse en torno a lo que se está hablando, abuelos, abuelas, mujeres, hombres, niños, niñas, y se arma un intercambio de conocimientos muy interesante. Siguiente, por favor, Nata. Los estudios de aves, lo que les vamos a presentar. Siguiente, porfa. Entonces se hacen de la manera normal como se hacen pues los estudios de aves, principalmente a través de recorridos de observación y registros auditivos. Y también tuvimos la oportunidad de trabajar con capturas con redes de niebla, que da la oportunidad de que las personas tengan en sus manos el ave para que también se den cuenta pues de la enorme diversidad de aves que hay y que muchas de las que hay pues no son conocidas normalmente por la comunidad. Listo. Yo les voy a, esa que está ahí, esa pregunta, es una pregunta que pues a mí me interesa muchísimo. Cada vez que yo llego a un territorio indígena, es una de las principales preguntas que yo me hago. En la parte de abajo de las diapositivas van a estar viendo una cantidad de personas que aportaron con este capítulo del libro, son muchísimas. Les voy a hablar un poquito sobre la manera en la que en general se clasifican o es la taxonomía de las aves para las comunidades indígenas, en este caso para la comunidad, para el pueblo Piaroa. El pueblo Piaroa, bueno, estamos hablando de las selvas del Matabén, en el departamento del Vichada. Nosotros accedimos desde la ciudad de Puerto Inírida, en el Guainía, se va por el Orinoco, hacia el norte, y se entra por el río Matabén. Que el río Matabén, pues, es un resguardo que ellos llaman Selva Corazón de Salud, que pues ellos conservan mucho. A nivel de clasificación y taxonomía, entonces tenemos que ellos, el primer gran taxón es el grupo. Los grupos son similares a lo que nosotros en la clasificación universitaria llamamos como las familias. Entonces ahí en la línea de arriba están representados cuatro grupos: el grupo de los parés o los gavilanes, el grupo de los tucanes, el grupo de los mochileros y el grupo de los colibríes, que ellos llaman hyude. Ya ahí entonces a nivel ya comienza, tenemos esos grandes grupos y así como en la clasificación universitaria, entonces viene, bueno, vamos a tratar de discriminar especies. En muchos casos pues ellos no discriminan las especies, pero como los nombres comunes en diferentes lenguas, el español y el inglés, entonces ellos se basan en ciertas características para ir bajando en la escala. Por ejemplo, el tamaño, el gavilancito que hay ahí a la izquierda es
tal vez el gavilán más pequeño que hay en Colombia, que ellos lo llaman Ixquichahuapare, o sea, el gavilán enano, el gavilán pequeño. Por el contrario, el de al lado, los martines pescadores, son del grupo de los tirí. Ese es el búho tirí, o sea, el martín pescador más grande, que en la clasificación universitaria es el megacerile torcuato. Otras cuestiones que ellos utilizan para su taxonomía, entonces, tiene que ver con la morfología y los colores del plumaje. El gavilán que está ahí a la izquierda se llama paré UTA, el gavilán de cabeza gris o gavilán de cabeza blancuzca. El de al lado es ejo, ejo es el grupo de los chulos, y ese en particular es ejo UTUA, el chulo de cabeza roja. Y el de al lado es paré UTUA, el gavilán rojizo. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva que va a aparecer, entonces, otra de las cosas que se utilizan para la clasificación de las especies es cómo ellos cantan, cómo ellos hablan, dirían los indígenas. Entonces, las onomatopeyas. El buito que está arriba es el tamoroco. Si quieres, podemos intentar oír algunos de esos audios mientras yo voy hablando. Entonces, él hace como... Bueno, ese que debería estar sonando es el de esa esquina a la derecha, que el canto dice como güero, du, y así es como se llama él en lengua indígena. El de abajo es el tuyo, el tuoya, que es un bujío. El otro es un güey cuña, que son... listo. Y lo otro, antes de eso, es características ecológicas, de hábitat. Lo que comen, el de arriba come serpientes, se llama atcapare, el gavilán murcielaguero. El de al lado es el pare anasia huatse, el pico anzuelo para sacar palometa. El de abajo, el jacamar, el de cola larguita, su nombre piaroa tiene que ver relación con su hábitat, que son las sabanas. El de abajo es el cariza ñarute. Los ñarutes son esos pajaritos chiquitos de colores, carizas rebalsa. Y el de al lado, el negro, es el paragua juruco. Paragua es el gran río Orinoco. Ese es el juruco que solo vive en el río Orinoco. Siguiente, por favor. Ahora todavía quedan, se avanzó mucho, se hizo mucho trabajo en términos de recuperación. O bueno, el pueblo piaroa tiene una gran ventaja frente a otros pueblos indígenas de la Amazonia colombiana, y es que de su lengua todavía se conserva mucho. Sin embargo, hay vacíos, para lo cual esto fue importante. Por ejemplo, el gavilancito que está ahí a la izquierda, nosotros lo bautizamos allá, ellos lo bautizaron, entre todos lo bautizamos Cojuaparé, que es el halcón murciélago. Pero después, cuando estamos hablando con un profe de una escuela, piaroa, el señor Héctor Fuentes, entonces él nos dijo, a él no lo podemos bautizar porque él sí tiene una importancia mítica dentro de los piaroa. Él tiene su nombre propio. Lo que pasa es que en este momento no lo recordamos, toca seguir preguntando. Él es un ave muy veloz, él comunica a todas las comunidades piaroa que hay dentro del territorio. Lo mismo pasó con estos que son los hormigueros, que son los que están a la derecha, que son grisecitos. Nosotros los bautizamos allá Itzoturucú, que significa algo así como el que come hormigas, aunque en realidad se debían haber llamado el que sigue hormigas. Itzotu es hormiga, rucú es el que come. Y ahí también ellos después, preguntándole a los abuelos, entonces recordaron que eso sí tiene un nombre en piaroa, que es huasatata. Y dentro de esos huasatata ya podemos comenzar a hacer discriminaciones con mayor detalle. Por ejemplo, el que está abajo podría ser el cariza huasatata, o sea, el hormiguero de rebalse. Y el que está arriba, que es moradito, es una especie que tiene importancia cultural. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo que está pasando en este momento es que nosotros, nuestra investigación en relación a la importancia y el conocimiento que tiene, cultural de las aves que tienen, se centró en sus posibilidades como alimento para las comunidades. Hace falta profundizar, tanto con los piaroa como en general con los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, otros aspectos culturales, otra importancia cultural que tiene en general la biodiversidad, las aves, los mamíferos, los reptiles, que es muchísima. Están en narraciones, están en canciones, están en bailes. Y otra cosa que nos toca profundizar es en cómo se clasifican las aves. El carpintero que está a la izquierda es un carpintero para la clasificación universitaria, familia Piscidae. Para ellos es un dauraba, que son los carpinteros cafés.
Los otros tres que están al lado para la clasificación universitaria son familia Furnáride, una familia pues completamente diferente, de otro orden, pues lejano taxonómicamente. Sin embargo, para ellos son los mismos Dauraba, siguen siendo los carpinteros cafecitos. Eso debe ser tenido en cuenta para cuando se hagan estos libros donde se esté, donde se combinen los dos tipos de conocimiento. Y es lo mismo que sucede con los dos que están abajo. De un lado tenemos al parete A, el gavilán blanco, que es de la familia Accipitri dentro de la clasificación universitaria, las águilas. Y el de al lado es el que vimos arriba, el cojua parel, que es el falco rufigularis, que es de la familia Falconidae, que en los libros universitarios están súper alejados el uno del otro. En un libro como estos, para cuando lo use por primera vez un indígena, deben estar juntos, porque él se va a ir a las águilas y si no lo encuentra puede comenzar a decir, ah, no, eso no existe, no está en el libro, especie nueva para la ciencia, pero resulta que es que no lo ha sabido buscar. En términos generales, como un resumen, en la zona se han registrado más o menos 377 especies de aves, es una diversidad pues enorme. Es definitivamente de resaltar la importancia cultural que tienen las aves. El pueblo Piaroa, por ejemplo, tiene unas representaciones de decoraciones en plumaje muy hermosas y pues hay muchas aves que son consumidas. Con esto yo termino de hablarles este poquito sobre las aves y le doy la palabra a Darwin Morales. Gracias, Esteban. Bueno, pues digamos que a diferencia de las aves, nosotros tuvimos un poco más difícil nuestro trabajo porque, pues digamos que nosotros empezamos a trabajar con estos grupos que no tienen una relación tan directa o tan vinculante entre las personas y los animales, pero sí hay un interés o comparten el mismo espacio donde ellos viven, ¿no? Entonces las comunidades tenían un interés en conocer cuáles eran las especies que habitan y que comparten ese mismo espacio, cómo las llamamos, cómo las reconocemos y si, qué tan diversas son, qué comen. Todas esas preguntas que son, digamos, entre comillas básicas, pues son de vital interés para ellos poder conocer su fauna, ¿no? Este trabajo pues lo hicimos no solamente pues, los investigadores del Instituto Sinchi, sino todas las personas que colaboraron con nosotros tanto en campo como en la edición del libro, que son los que están listados ahí. Siguiente, Nata. Entonces, nosotros partimos de ese interés que tenían las comunidades para conocer de estas especies que tal vez no eran tan cercanas, pero que sí había como ese miedo, ese mito hacia ellos. Y partimos de ello y empezamos como a hacer trabajo de reconocimiento de estas especies son importantes dentro de los ecosistemas, porque muchas de ellas son grandes polinizadores o lo que nosotros llamamos sembradores de bosques, ya que dispersan semillas en sitios deforestados. También son controladores de insectos y para nosotros, para el occidente, son modelos en los cuales nosotros podemos copiar a nivel de ingeniería el vuelo o el consumo de semillas para la morfología y todo eso. Son cosas que nosotros podemos digamos, copiar de ellos. Y también son la base de cadenas tróficas. Por ejemplo, los ratones son muy abundantes y pues son la presa de aves, de mamíferos, de serpientes, de anfibios, de un montón de animales de varios eslabones de la cadena trófica, ¿no? Y además son muy diversos. Y pese a que son muy diversos, pues la gente, digamos que no los tiene tan presentes y no los conoce tan a fondo, ¿no? Para trabajar con esto, pues nosotros hicimos capturas con redes de niebla para murciélagos. Sin embargo, para los ratones y los marsupiales, nosotros lo que hicimos fue capturas manuales, prácticamente lo que se nos viniera presentando al frente. Con ello, junto con las personas del resguardo, nosotros lo que hicimos fue tomar los datos de cada espécimen, de cada individuo que nosotros capturábamos, tomar algunos especímenes porque pues, en mamíferos es un poquito más complicado saber qué especies son. Y pues todo esto lo depositamos en la colección de mamíferos de la Universidad Nacional de Colombia como para asegurar una identificación fiable de todas las especies que capturamos. Nosotros en total capturamos 35 especies de murciélagos, 2 especies de marsupiales y 3 especies de roedores. Gracias a nuestros estudios y a la recolección del material que tomamos, pudimos identificar que muy posiblemente hay una especie de marsupial nuevo
una especie de murciélago nuevo y una especie de roedor nuevo dentro de la zona y dentro del resguardo, que pues obviamente nos falta un poquito más de trabajo para poder describirlo. Siguiente, Nata, por favor. Ya en relación con los nombres y, digamos, entre comillas, el bautizo de las especies, pues obviamente teníamos que arrancar desde cero porque, digamos que no había ese contacto directo entre las comunidades y estos animales. Entonces, claro, lo que nosotros hicimos fue reunir a todas las personas y mostrar todas las fotografías de todos los individuos que habíamos capturado o de todas las especies. Y lo primero que uno genera, pues, es obviamente como una especie de impresión o una especie de sorpresa hacia, uy, todo esto es muy distinto realmente. O sea, pueden vivir encima de nosotros, pueden vivir al lado de nosotros, pero todos tienen una morfología completamente distinta. Y, pues, prácticamente esa morfología responde hacia unas actividades ecológicas y hacia unos vínculos ecológicos que tienen estas especies dentro del territorio, que era lo que nosotros queríamos llegar. Nosotros no solo queríamos llegar a que ellos reconocieran estas especies, sino también a saber qué le aportaban estas especies al ecosistema y a ellos mismos. Para hacer los nombres o para que ellos bautizaran estas especies como para aumentar esa apropiación, arrancamos de características básicas a partir de, pues, de su idioma, ¿no? Entonces, por ejemplo, el murciélago de arriba a la izquierda, que es un murciélago bien pequeñito, es un Mesophila macconnelli para nosotros, pero para ellos era un murciélago que era enano y que tenía las orejas y la nariz amarilla, y eso fue lo que bautizaron. Yo no soy tan avezado como Esteban para hablar en Piaroa, pero sí, más o menos este es, pues, el murciélago de orejas amarillas en Piaroa. En el de la izquierda, pues, digamos, el de la derecha, arriba a la derecha, es un murciélago que presenta, pues, líneas en la cara, y eso fue lo que nosotros, o lo que ellos bautizaron, más o menos, el murciélago rayado de 5 líneas, que rayó Cojua. Y ya para las dos fotografías que ustedes ven en la parte inferior, son una misma especie de murciélago. Este tiene dimorfismo sexual, o el macho es diferente a la hembra en sus características. Y si ustedes se dan cuenta, el macho, que es el de la derecha abajo, tiene una visera o una cachucha. Entonces, prácticamente fue bautizado así, el murciélago con gorra. También, pues ahí ustedes ven los símbolos de sus características ecológicas. Muchos de ellos, pues, son bastante abundantes, viven en grupos, muchos de ellos viven en sabanas, en bosques inundados, en sabanas de arenas blancas, en bosques de tierra firme. Si comían frutas, si eran hematófagos, si comían insectos, en dónde viven, si viven en el dosel o si viven en cerca al suelo. Por ejemplo, muchos de ellos viven solamente entre las fisuras de las piedras. Todo eso, pues, fue documentado junto con ellos para poder evidenciar, pues, estas características, y nos llevó a que hubiera un mayor apropiación por estos animales que no son tan conocidos por ellos, pero que logramos llegar como a esa apropiación de sus recursos naturales dentro de su resguardo, ¿no? Pues ya con esto termino mi parte de murciélagos y pues le cedo la palabra a Laurie Gutiérrez, que les va a hablar de ranitas. Gracias, Darwin. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando hoy en el lanzamiento de este libro. Voy a contarles brevemente en qué consistió el trabajo con los anfibios y con las comunidades de Matabén, cuyo resultado final quedó plasmado en este capítulo titulado En Piaroa Patú, o en español para nosotros, Patú. Para eso contamos con la colaboración de un número importante de habitantes de la comunidad de Sarrapia, San Felipe, Pueblo Nuevo, La Urbana y Piedra Pintada. Aquí ustedes ven listados solo la mitad de las personas que nos colaboraron, porque los otros están incluidos en el capítulo de reptiles, ya que estos dos grupos, anfibios y reptiles, se muestrean al mismo tiempo y con las mismas técnicas de búsqueda. Afortunadamente, las comunidades siempre nos han colaborado mucho y en nuestros inventarios siempre han tenido una amplia participación. Siguiente, Nata, por favor. Bueno, pero hablemos un poco acerca de los anfibios, que son el tema central de este capítulo.
y no son un grupo tan conocido como las aves o como los mamíferos grandes. Los anfibios, por su abundancia, juegan un papel importante en los ecosistemas. Son controladores de insectos porque se alimentan de ellos y al mismo tiempo sirven de alimento para otros grupos de animales, ayudando así al flujo de energía en los ecosistemas. Y la vida se mantiene por el flujo de esta energía. Los anfibios son megadiversos en el trópico y se estima que en particular la cuenca amazónica tiene la mayor riqueza de especies de este grupo en el mundo. Actualmente, con técnicas moleculares, se ha logrado evidenciar que las especies que se creían con distribución amplia representan en realidad complejos de especies. Esto lo que significa es que existe una diversidad críptica que aún es desconocida. Varios autores han calculado que la diversidad de anfibios en la Panamazonía está subestimada entre el 115 y el 350%. Esta subestimación se debe a que hay pocos estudios en la zona, porque el acceso es difícil, y pues normalmente, en el mejor de los casos, implica varias horas de navegación por un río para llegar a cualquier comunidad en la Amazonía. En Matabén tuvimos la oportunidad de muestrear diversos hábitats. Desde la cima de sus afloramientos rocosos grandes e imponentes, pasando y descendiendo de ellos, pasábamos por el bosque inundable, los bosques de tierra firme y las sabanas de arenas blancas. En ambas ocasiones de muestreo, las aguas estaban altas, era época lluviosa, por lo que pudimos observar especies que generalmente viven en el dosel y que bajan a reproducirse precisamente en esa época. Muestreamos la vegetación emergente del bosque inundado desde los botes y desde las banquetas aún sin inundar. Incluso una noche, después de terminar la jornada de muestreo, estábamos subiéndonos al bote y observamos una ranita que no habíamos capturado antes, una rana de cristal, que estaba ahí posada sobre la vegetación emergente. Bueno, después de las jornadas nocturnas de muestreo, lo que hacíamos era que al día siguiente sacábamos las ranas de las bolsas, les tomábamos fotos, las describíamos, y ese momento la comunidad aprovechaba para ver qué era lo que habíamos capturado la noche anterior. Incluso los niños se escapaban de la escuela o en el descanso se iban allá a ver cómo estábamos trabajando y qué habíamos traído. Así ellos podían conocer las ranas que normalmente oyen cantar por la noche. Y de paso se reían del trabajo tan raro que hacíamos nosotros buscando esos animalitos. Como ya lo mencionó brevemente Marielita, nosotros socializamos con las comunidades lo que habíamos encontrado en su territorio, proyectando las fotografías con un video BIM, y ellos entonces discutían en lengua. Los jóvenes le explicaban a los ancianos cómo eran las ranas, de qué tamaño eran, porque proyectadas en el video BIM todas se ven muy grandes o de igual tamaño. Y entre todos, de común acuerdo, se decidían los nombres y los íconos que iba a tener cada especie. Siguiente, Nata, por favor. Entonces aquí también vemos una muestra del resultado final de nuestro intercambio de conocimiento con los indígenas Piaroa. En las dos fotos de la izquierda, para nosotros, representan dos especies diferentes. Boana boans arriba y Boana wabrini, que es la de abajo. Para los Piaroa son una misma especie, que la conocen bien porque la consumen, hace parte de su dieta. Pero como para ellos es la misma especie, en Piaroa se llaman ambas Guarihuajó. Como en el caso de los anfibios, no es como el de las aves y los mamíferos que tienen nombres comunes, entonces debimos también bautizarlos con nombres que tuvieran algún significado para ellos y para nosotros también, que tuvieran alguna característica, ya fuera física o de su hábitat.
Entonces, volviendo al caso del Warihuahó, a la Boana Boans le pusimos, la bautizamos como Guajó Manotas y a la Boana Guaurini como Guajó Manitas, porque una de las características que diferencian estas dos especies es la extensión de sus membranas manuales. La ranita de la derecha le pusimos ranita de espuelas, pues porque en sus talones tienen unas prolongaciones que parecen espuelas, y la ranita de abajo se llama ranita rebalsera, la verde, porque es la rana más común en la época de rebalse de aguas altas y se encuentra en el bosque de rebalse y en las sabanas inundadas. En total, nos logramos registrar 36 especies de anfibios, de las cuales dos no se habían reportado antes para nuestro país. Y aquí termina lo del el cuentico de las ranas y le cedo la palabra a José Francisco Caicedo para que nos hable acerca de los reptiles. Muchas gracias, Lauri. Muy buenas tardes a todas y todos. Muy feliz de estar aquí presentando este libro que realizamos en parcería con el pueblo Piaroa. El trabajo que realizamos nosotros en este capítulo es el de los reptiles, donde están las serpientes, las lagartijas, cachirres, babillas y tortugas. Como les comentó Lauri, el grupo se complementa, entonces también aquí hay un buen número de autores en este capítulo, porque pues somos bastante los que trabajamos en estos dos grupos. Siguiente, por favor, Natalia. Nata, siguiente, por favor. Bueno, como muchos de ustedes saben, el grupo de los reptiles es un grupo que es poco carismático. La gente pues le tiene mucho miedo a las serpientes, a los caimanes, a las babillas y a las lagartijas. Algunas también les tiene mucho asco. Yo creo pues las únicas que se salvan de este grupo son las tortugas, que la gente pues le parecen muy bonitas e inofensivas. Pero pues este miedo, esta repulsión hacia estos animales se debe mucho al desconocimiento, ¿no?, de la biología y a la importancia ecológica que estos animales tienen en el medio que ellos habitan. Por ejemplo, digamos, las tortugas, los caimanes, cachirres, son una fuente muy importante de alimento en los pueblos amazónicos. Son animales también que son utilizados para muchos rituales. Por ejemplo, los caparazones de algunas especies de tortugas los utilizan también para hacer instrumentos musicales. Entonces son animales que también dentro de la cosmogonía indígena están muy inmersos y son muy importantes. Hablando de la importancia pues ecológica un poco de este grupo, por ejemplo, las lagartijas, las serpientes, son presas y también depredadores de muchos animales, ¿no? Digamos, las serpientes, algunas especies son controladoras de roedores, que son animales que, digamos, donde no existieran las serpientes, podrían llegar a convertirse en plagas. Por ejemplo, las ratas comunes podrían, muchas veces en muchos pueblos, son presas de serpientes, pero la gente muchas veces prefiere tener ratas en su casa que serpientes por el miedo, ¿no? Y no, pues muchas veces desconociendo que estos roedores son transmisores de muchas enfermedades. El trabajo que realizamos en parcería con las comunidades del resguardo Matavén, del sector del Caño Fruta, el cual está localizado al suroriente del departamento del Vichada, en una zona biológicamente muy importante porque es una zona de transición donde se encuentran las selvas húmedas de la Amazonía y las sabanas de los llanos de Colombia y Venezuela, realizamos este trabajo. Entonces, pues la búsqueda de estos animales, como les dijo Lauri, pues vamos en conjunto porque aunque son grupos biológicamente muy diferentes, los anfibios y los reptiles, pues se encuentran muchas veces en los mismos hábitats y microhábitats. Entonces nosotros lo que realizamos es búsquedas principalmente nocturnas, algunas también diurnas, en donde vamos buscando lentamente estos animales en diferentes microhábitats, como en afloramientos rocosos que son muy comunes en esta zona, bosques de tierra firme, bosques inundables, sabanas, en la hojarasca de los bosques, a la orilla de los ríos, también en el agua, porque también encontramos muchas serpientes que son acuáticas,
los cachirres, las babillas también, como las tortugas, también son muy, muy fans de estos hábitats. También, pues, estos animales los fotografiamos, les tomamos datos y algunos que llevamos para la colección de reptiles del Instituto Sinchi, que está aquí en Leticia. Nosotros, pues, digamos, el trabajo, como les dije anteriormente, es un grupo que a la gente le da mucho miedo, pero también a la vez le da mucha curiosidad, ¿no? Entonces, mucha gente de los, con los que trabajamos nunca habían tocado una serpiente, creían que es como la, que son animales fríos, que son animales a veces como babosos, pero al tocarlo por primera vez ya sienten otras sensaciones, ¿no? De que son animales secos, que no son tan fríos como se piensa. También de que todas las serpientes pues no son tan peligrosas como se cree, que la gran mayoría son inofensivas. Entonces, también dentro del trabajo que realizamos en el grupo es que al final pues mostramos los animales que capturamos, que colectamos con ellos, en donde le mostramos, por ejemplo, con las serpientes las diferencias de cuáles son venenosas, cuáles no son venenosas, cuáles son las características para diferenciarlas. También pues un poco de los primeros auxilios en caso de que suceda un accidente con estos animales. El trabajo pues fue bastante bueno, muy armonioso con ellos, en donde aprendimos mucho, ¿sí? Y aquí podemos ver esto, una muestra del trabajo que realizamos. Siguiente, por favor, Natalia. Natalia. Siguiente, por favor. Entonces, aquí podemos ver una de las láminas del libro, en donde pues precisamente se encuentran las tortugas y los caimanes, en donde pues con ellos realizamos pues el trabajo de investigación, bueno, dónde se encuentran, para que pues en este caso son animales, algunos de ellos que se consumen. Una pues muy chévere, pues como una anécdota con la tortuga de la derecha, el cual es pues una tortuga que no está registrada para Colombia, pero es un caso de introducción, ya que la encontramos en una comunidad y cuando hablamos con los habitantes, pues nos dijeron que la habían traído del lado de Venezuela y que había sido un regalo para los niños. Pues para las comunidades indígenas, pues ellos no tienen fronteras como nosotros y el pueblo Piaroa pues abarca parte de Colombia y parte de Venezuela. Entonces, esto es un caso, entonces, cuando se visitan las familias, unos van a Venezuela o vienen a Colombia. Entonces, cuando fueron a Venezuela, les regalaron a los niños la tortuguita. Pues, obviamente, no la dejaron traer, pues le pudimos tomar fotografías porque era el regalo para los niños, pero es, digamos, como un caso de introducción accidental de fauna, ¿no? Donde pudimos constatar la presencia de esta tortuga en una comunidad. Por lo demás, pues, el trabajo fue muy enriquecedor para mí, espero que también para los que trabajaron con nosotros. Aprendí mucho de ellos y fue un trabajo donde pues se pudo ver la parcería y la comunicación y entre los dos, entre nosotros y ellos, y esperar en que podamos seguir trabajando en un futuro, porque pues hay muchas especies, son 46 especies que registramos, pero pueden haber muchas más, y digamos de esas 46 especies, dos especies son nuevas para la ciencia y creemos que hay muchas más especies. Ante todo, muchas gracias y le doy el paso a mi colega Natalia, que les va a hablar de la fauna de consumo. Gracias, Rancho. Bueno, yo les voy a hablar bueno, buenas tardes a todos, qué pena. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el lanzamiento del libro. Yo les voy a hablar de la fauna de consumo, pero no solamente de la fauna de consumo. La aproximación es a partir de la fauna de consumo, pero vamos a hablar también de otros animales que, aunque no se consumen, son mamíferos medianos y grandes, que son importantes y pues tienen un papel ecológico importante y la gente pues también los conoce porque son bastante fáciles, digamos, conspicuos cuando se ven. Digamos, son animales de tamaños fáciles de detectar. Hubo una gran participación en este capítulo también, básicamente porque es un grupo que afortunadamente la gente conoce, porque todo lo que se come, todo lo que se consume, pues se conoce. Entonces, había muchos aportes de muchas personas de la comunidad, entonces también tuvimos pues un grupo bastante, bastante diverso, con bastante participación en todo el trabajo.
Entonces, ¿cómo fue la aproximación? Lo primero que hicimos fue unas entrevistas con unas fichas que tenían las imágenes de toda la fauna potencialmente consumida y potencialmente presente en la zona. En la parte de abajo ven una fotografía donde ellos están mirando estas especies y un poco nos están contando cuáles se consumen, cuáles no se consumen, les están dando nombres porque los nombres, estas especies, como son especies conocidas, prácticamente todas tienen nombre, todo el mundo conoce los nombres y es una forma muy fácil también de determinar cuál es la especie a la que se están refiriendo, porque las fotos, como dijo Mariela en algún momento, como no hay una referencia de tamaño o a veces la luz puede hacer que se vea distinto el color, pues la gente puede confundirse. Entonces, ya teniendo los nombres en lengua piaroa, es un poco más sencillo como interactuar con la gente para tener la información real de cuál es la especie. Y otra cosa que ellos nos contaban era como cuál es la abundancia, qué tan común es observar esa especie en la zona. Entonces, a partir de estas entrevistas, obtuvimos que se utilizan, que se consumen 81 especies de fauna, que además es una fauna muy diversa la que se utilizan todos los grupos, se utilizan anfibios, insectos, reptiles, mamíferos, aves, incluso se utilizan una araña, que es como muy típica de la cultura piaroa que se use, y digamos que dentro de esta gran diversidad, estos animales en particular, pues digamos, son muy conocidos. De las 4 especies de anfibios que se utilizan, ya Laurie les mostró algunas, 2 de las especies que se usan, que se consumen. Y como les contó ella, también tuvimos la fortuna de que estuvimos en la zona en la época de inundación, en la época de lluvias. Entonces, en esta época particular, se utilizan estas especies. Las 2 que les mostró ella y otras 2. Lo que están viendo en la fotico ahí encima donde dice 4 anfibios, es, digamos, como un racimito de ranas cosechadas en una trampa tradicional para capturar ranas en la zona, que son unas trampas que están en medio del bosque, son como unos huecos con las paredes muy lisas, que se van llenando de agua a medida que va lloviendo, y estas ranas bajan a poner sus huevos, y digamos, después de poner los huevos quedan atrapadas en esas trampas, y es la forma de capturarlas. Y tuvimos la fortuna de estar presentes en el momento que se usa, porque solamente se usa en una época del año. En cuanto a los insectos, se utilizan 8 especies. Estas básicamente son los mojojoy que se utilizan pues, en toda la Amazonía, algunas termitas que allá les dicen bachaco de cabeza roja y algunas hormigas. Esas son básicamente las 8 especies. En cuanto a reptiles, se utilizan tanto las tortugas como los cachirres. Se utilizan 11 especies, ahí esa es la foto de un cabezón, que es una especie, digamos, como abundante en la zona y es consumida, digamos, regularmente. Me voy a saltar los mamíferos y voy a pasar a las aves, que son las más diversas. Son 34 especies las que se consumen y, como les comentó también Esteban, que se usen, se pueden usar un número mucho mayor de aves, porque las aves se utilizan también los plumajes, por ejemplo, para hacer... ¿cómo se llama? Coronas para bailes y demás. Entonces, si abordamos las especies que se usan para otras cosas aparte del consumo, probablemente pues las aves incrementen mucho el número de especies usadas. En cuanto a los mamíferos, se utilizan 22 especies y estas son importantes sobre todo porque son las especies más grandes que son usadas, entonces son las que aportan la mayor cantidad de carne que se consume de fauna de monte. Entonces, adicionalmente a las entrevistas, lo que hicimos fue que pusimos unas cámaras trampa en la zona para poder comprobar, digamos, la presencia de ciertas especies y poder salir de dudas de algunas especies que no quedan muy claras con las entrevistas. Con esto encontramos, digamos, certificamos la presencia de varias de estas 22 especies que son consumidas y también... un poco certificamos esa presencia a partir de recorridos para las especies que son arbóreas, que no van a salir en las cámaras trampa. En el libro se presentan todas estas especies de mamíferos medianos y grandes, tanto las usadas como las no usadas, las no consumidas, que tienen otro tipo de importancia, como importancia ecológica, porque son sembradores de bosques dispersando semillas o porque son grandes depredadores.
y esas son las que se encuentran en ese capítulo. Y al final del capítulo hay una tabla donde se listan todas las especies consumidas por las comunidades, mencionando también la abundancia que nos comunicaba la gente que percibían ellos que tenían estas especies. A partir de las entrevistas y de estas abundancias sobre las que se les preguntó a las personas, pudimos sacar cuáles son las especies que tienen algún interés para hacerse un seguimiento para poder saber si ese uso está siendo sostenible o si tal vez estas especies toca, digamos, echarles más ojo para que no se vayan a acabar y las comunidades, digamos, no pongan en peligro su alimentación y pues tampoco se ponga en peligro la conservación de las especies. Entonces, concluimos que había 4 especies, el paujil, la lapa, el picure y los armadillos, que son las especies más usadas y que la gente dice que no son tan abundantes, digamos, para los niveles de uso que se están dando, y son especies que en este momento la gente ya está interesada en empezar a hacer un seguimiento para poder saber si el uso es sostenible. Acá hay un ejemplo de los resultados, digamos, cómo se presentan en el libro. Acá tenemos a los primates que observamos en la zona. Como les decía, este es un grupo que la gente conoce muy bien, todos tienen su nombre en lengua, la gente sabe perfectamente qué comen, dónde se encuentran, digamos que hay una cercanía con estas especies básicamente porque son usadas. Y de todas formas, la gente, sí, los profesores y los adultos están muy interesados en que el libro se convirtiera en una herramienta para que los niños también tuvieran, digamos, conocieran, les sirviera, les ayudara para tener ese acercamiento con esas especies desde la escuela, pues desde que son muy, muy pequeños. Entonces, ahora le vuelvo a dar la palabra a Mariela. La palabra a Esteban, porque Esteban está en comunicación con Eneido y Eneido logró llegar a Inírida y nos va a comentar. ¿Sí, Esteban? Sí, Mariela, listo, Eneido. Ahí lo están escuchando. Un saludo especial aquí al equipo técnico, pues desde aquí, desde Matadén. Les doy mi sincero agradecimiento a todo este esfuerzo que se pudo realizar para aquí, para poder lograr este gran producto, que es un producto que realmente es muy importante para la población acá de Mataventa, en el sentido de que va a ser un producto que van a aprovechar mucha familia, muchos estudiantes, muchas escuelas, muchos colegios. Yo creo que es un éxito de haber podido lograr un convenio, un acuerdo con el Instituto Chichi, y yo creo que el resultado que arrojó es un resultado que realmente, sinceramente, toda la comunidad y toda la población está muy agradecida por todo esto que se hizo. Pues hasta ahí sería mi primera intervención, Esteban. Listo, ¿no? ¿Sí lo escucharon? Sí, lo escuchamos muy bien. Listo, pues no sé si quieres terminar, Mariela, y cerrar. Bueno, listo, yo quisiera terminar contándoles que las comunidades Piaroa hicieron una introducción en el libro, cuya traducción al español me voy a permitir leer porque me parece que es como un sentimiento de lo que esto fue para todos. Dice así: esta cartilla contiene la información de algunos animales, aves, reptiles, anfibios, mamíferos de la selva de Matavén, muestra su hábitat, su alimentación, la voz, su color, el nombre tradicional en Piaroa y el nombre científico. Es para enseñar a la nueva generación y para la recuperación de los nombres de animales que saben los adultos. De esta manera, mantener de generación en generación muestra la cultura viva y los seres vivos que contiene nuestro territorio. Se hizo un acuerdo con el Instituto Sinchi para el estudio y la investigación científica
invitábamos a todas las comunidades a divulgar todos los nombres de los animales que contempla esta cartilla, a los responsables, padres de familia, profesores y líderes a comprometerse para mantener la cultura viva. Siguiente, Natalia, si quieres. Bueno, les agradecemos a todos inmensamente el haber escuchado esta presentación y espero la hayan disfrutado. Diana. Claro que sí. Mariela, muchas gracias. Yo quiero agradecerles a ustedes como Oficina de Comunicaciones por habernos permitido hacer parte de este proyecto tan bonito. Fue un trabajo muy grato, aprendimos mucho. Hicimos, yo creo que un gran equipo para sacar adelante esta publicación. Quiero agradecer a nuestra tipógrafa, a Viviana Monsalve, a Julián Hernández en el tema de diseño, a Gilberto Aponte por sus aportes y pues a todos ustedes que nos acompañaron. La publicación está disponible ya en Novedades de Sinchi. Ustedes entran, van a publicaciones y allí ya la pueden consultar y descargar. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a FICA Amazonía por estos espacios, por estos encuentros. Y pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a consultar nuestra web, donde hay disponibles muchas publicaciones muy interesantes para dejar de imaginarnos la Amazonia y conocerla a través de la ciencia. Buenas tardes, que estén muy bien.